aquí en la Puerta del Sol, este lugar cívico, que tiene, que guarda muchas cicatrices, también alegrías, porque es un lugar de encuentro de los madrileños, pero es un lugar también simbólico, que tiene cicatrices. No nos olvidemos de la Dirección General de Seguridad aquí en este lugar donde se torturó a tantas personas. Pero hoy, como en los últimos años, estamos conmemorando, recordando la defensa de Madrid. La defensa de Madrid a lo largo del mes de noviembre, una defensa que duró además los 3 años, porque en realidad Madrid resistió. Madrid cayó cuando se sublevó al final de la guerra su comandante militar. Pero la ciudad resistió y fue objeto de un homenaje y de un reconocimiento de todos los demócratas de todo el mundo. La defensa de Madrid fue recordada en aquellos momentos. Hoy, 21 de noviembre, tenemos que recordar quizás una de las fechas más trágicas de la ciudad, que fue el 19 de noviembre, donde de forma sistemática se bombardeó. Fijaros los términos en los que hablaba el embajador entonces de Estados Unidos. Los rebeldes celebraron el día del armisticio con un bombardeo al azar de la capital por primera vez. Naturalmente hubo muertos entre la población civil no combatiente, mujeres y niños. A medida que los días pasaban y los leales tomaron la ofensiva, se ordenó otro salvaje bombardeo de la Legión Cóndor contra la ciudad, la Legión Cóndor nazi. Fueron tocados 3 hospitales y las bombas incendiarias prendieron fuego a otro. A causa de ello, a causa de que el pueblo acogió a los bombardeos estoicamente, estos se intensificaron al día siguiente, 19 de noviembre, y cayeron bombas en la Puerta del Sol y en el histórico Palacio del Duque de Alba, que fue destruido por una bomba. Estas 48 horas han sido lo más terrible de cuanto hasta ahora ha experimentado la desgraciada ciudad. Madrid arde, lo ha incendiado la aviación alemana. Arden los edificios públicos, los hoteles, las enfermerías, los institutos. Arden sin fin las viviendas. La resistencia de Madrid ha provocado en los fascistas una furia ciega. Han decidido borrar de la faz de la tierra la capital de España, aniquilar a sus habitantes o por lo menos obligar a los defensores de Madrid a ceder la capital para conservar 1 millón de vidas humanas. Hoy, durante el día, han bombardeado la ciudad 20 Junkers acompañados de 30 cazas. Había de una vez 50 aparatos en el aire. El bombardeo se reanuda cada 3 o 4 horas y después de cada incursión aérea. Madrid fue objeto, por primera vez en la historia contemporánea, de un bombardeo sistemático, donde experimentó por primera vez la Legión Cóndor cómo reacciona la población civil ante el terror de este tipo. Mientras tanto, sus defensores, los milicianos, las mujeres también, y las brigadas, la columna internacional, la primera brigada internacional que llegó por aquellas fechas, defendían con su vida, con una diferencia en cuanto a posibilidad de armamento, la ciudad, y lo consiguieron. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas se recuerde a los defensores de unos hechos anteriores, en 1808 también de la ciudad de Madrid, y que se recuerde a unas víctimas cercanas, que las tenemos todas en el corazón, que son las víctimas del terrorismo? Y no recordemos, no recuerde la ciudad de Madrid a esas otras víctimas civiles de esta ciudad que sufrieron aquellos bombardeos. Por eso estamos aquí, la Coordinadora de Asociaciones de la Memoria Democrática de Madrid, para que Madrid recupere y difunda esta historia entre sus habitantes, para que no vuelva a suceder, sin duda, pero para que rindamos también el homenaje a todos aquellos que desde el aire, la aviación republicana, hay que decir, los rusos, con los aviones, hicieron frente a aquellos nazis. Era el principio de la Segunda Guerra Mundial aquí en nuestra ciudad.
la gloriosa capital que fue Madrid por la heroica defensa de sus ciudadanos y ciudadanas. Un año más en el que venimos a reivindicar y a plantear la necesidad de reconocimiento del hecho histórico que supuso la defensa de Madrid ante las instituciones madrileñas. Un año más en el que compartimos entre todos la importancia que tiene el que no caiga en el olvido esa heroica defensa de Madrid, que la sangre no se convierta en nieve, como dijo el poeta. Madrid, corazón de España, late con pulso de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertar un día y el alma no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre. Atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio a esa hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto, Madrid está cerca. Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se le escarba, un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda. Solo en él cabe la muerte. ¡Viva la República! ¡Viva!